Hoy hay casa llena, alrededor de 270 estudiantes de excelencia académica nos visitan en esta noche aquí. ¿Qué te parece? Hoy Toa Baja se va a llenar de muchas estrellas en el cielo. Cuando usted salga por esa puerta, usted va a ver que van a haber más estrellas en el cielo de las que habían antes. Recibamos con un fuerte aplauso a los anfitriones de esta gran actividad, nuestro alcalde Aníbal Vega Borges, su señora esposa Ibeliz Rivera Albarrán, nuestro representante Pedro Julio Santiago y su querida esposa Elda, nuestros senadores Vindalia Padilla y nuestro senador Carmelo Ríos. Fuerte el aplauso para los anfitriones de esta actividad, Noche de Excelencia Académica 2015, donde celebramos los triunfos de cada uno de nuestros niños de nuestras escuelas públicas y privadas. La ciudad autónoma de Toa Baja y nuestro honorable alcalde Aníbal Vega Borges le dan formalmente la bienvenida a este reconocimiento y celebración hacia los estudiantes que han tenido excelencia académica de las escuelas públicas y de las escuelas privadas de aquí de nuestra ciudad autónoma de Toa Baja. Hoy, como decíamos ahorita, es una noche muy especial donde se reconoce la labor de todos estos chicos y chicas que se han desempeñado durante todos estos años y donde hoy cultivan ese gran fruto que es la excelencia académica. Pero detrás de cada uno de estos jovencitos y jovencitas hay seres humanos que sienten y padecen. Hay padres, hay madres, hay abuelitos, hay abuelitas, hay tíos, hay tías, hasta vecinos encargados que se han dado a la tarea también de ayudar en la formación educativa e intelectual de cada uno de estos jovencitos y jovencitas. Por eso, también se le va a entregar la medalla de tutor de excelencia a cada uno de nuestros padres y madres, abuelos y abuelas comprometidos con la educación de todos estos niños. Así que un fuerte aplauso para todos estos tutores de excelencia académica que están ahí. Que se oye ese aplauso a todos ellos. Noche tras noche hace realidad esta actividad. Reconocemos aquí a nuestro senador Carmelo Ríos. Muchas gracias. ¿Cómo se sienten ustedes? Y yo les garantizo que sus padres, sus madres, sus abuelos, ustedes se sienten mejor. Y le explico, felicito a un alcalde, a un equipo de trabajo, a un representante que cada vez que se habla de algo negativo, cada vez que viene algo a los profesores, que supuestamente se supone que nos estamos, diría yo, desanimados, venimos a una actividad como esta y vemos que Puerto Rico tiene esperanza. Porque por cada mala noticia que den, en Toa Baja todos los días se dan 3 y 4 buenas noticias. Pero la noticia más importante, que yo creo que este mensaje va dirigido a los padres, a los abuelos y a todos los que estamos en esta cosa que se llama Puerto Rico, que es una isla preciosa, es que estos niños nacieron aquí. Estos niños pertenecen a esta isla. Y nosotros los puertorriqueños no nos vamos a ir de Puerto Rico porque nosotros queremos que Puerto Rico se levante con todas nuestras semillas, nuestros abuelos, nuestros tíos. Y creemos en una educación que es una educación digna, una educación de primera en nuestra isla de Puerto Rico. Yo sé que va a haber esperanza para Puerto Rico. Yo sé que vamos a echar para adelante. Y hoy es un día de celebrar y estoy gozoso de estar aquí con ustedes celebrando la victoria más grande. Que es la educación sobre todas las cosas. Arriba mi isla de Puerto Rico y arriba ustedes por el buen trabajo bien hecho. Muchas gracias a nuestro senador por ese mensaje. Y con ustedes nuestro representante, Pedro Julio Pellez Santiago. Un fuerte aplauso.
Buenas noches a todos y que el Señor les bendiga. Agradeciendo, como siempre, a todos los directores escolares que en la noche de hoy acompañan a nuestros hijos en esta noche de estrellas. Créanme, ellos han sacado tiempo para estar aquí con ustedes y eso es bien importante. A ustedes, jóvenes, estudiantes de excelencia del cuadro de honor, nuestra admiración, respeto y reconocimiento por el esfuerzo que han venido haciendo desde kinder grado a sexto grado. Pero ese esfuerzo que ustedes han hecho por ustedes mismos, acompañados de sus padres, de sus abuelos y de grandes maestros que han pasado por sus vidas en las aulas escolares, ahora yo quiero dirigirme a ustedes estudiantes y les pido de favor que se pongan de pie. Esto no termina hoy. Hoy ustedes se van a comprometer para lo siguiente. Vamos a levantar esa manito derecha a todos porque vamos a hacer un juramento. Y repitan conmigo, por favor. Yo, estudiante de excelencia, juro ante Dios, ante las autoridades escolares que se encuentran aquí, ante usted, señor alcalde, ante usted, senador Carmelo Ríos, ante usted, senadora Migdalia Padilla, ante usted, Pelle Santiago, ante mis padres y abuelos, que en 3 años volveremos a estar aquí, que así los ayude Dios. Amén, 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 que así sea. La esperanza de nuestro pueblo, nuestra gente, nuestros niños. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro honorable Aníbal Vega Borges para su mensaje de la ocasión. Muy buenas noches. Primero quiero dar gracias a Dios por haberme permitido estar aquí. Quiero agradecerle a la presencia de nuestros maestros, directores, todos los invitados especiales, a nuestro senador, nuestra senadora, senador Carmelo Ríos, Migdalia Padilla, nuestro representante Pedro Julio Pelle Santiago. Quiero felicitar a los padres, a los abuelos, los amigos. Y quiero que le demos un fuerte aplauso a nuestros estudiantes, que es la razón de ser, de que han dado la milla extra en la noche de hoy. Brevemente, a ustedes jóvenes que continúen estudiando y obteniendo ese promedio de excelencia, a nombre del pueblo de Tua Baja, de todos nuestros legisladores, queremos darle las gracias por ese esfuerzo que ustedes han hecho. A ti, papá y mamá. Ellos pasan para 7, 8 y 9 y quieren tener un poquito más de libertad. Perfecto, no hay problema en eso. Pero siempre está pendiente a él y a ella. Vélalo, cuídalo, protégelo, porque esa es tu semilla. Edúcalo en el camino de Dios y sobre todo, respáldalo en todo lo que él quiera con sus estudios y acompáñalo a todas las actividades educativas y deportivas. A ti, papá y mamá, abuelo, los que son hermanos tutores, en la noche de hoy, nuestro pueblo de Tua Baja le rinde honor y le entrega las medallas de tutor de excelencia. Muchas gracias y que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias a nuestro alcalde. Agradecemos su compromiso y el reconocimiento hacia con nuestros estudiantes.
Llegó ese momento tan esperado donde hoy todos ustedes recibirán esa medalla de excelencia junto con cada uno de sus padres. Todos los que quieran acompañar a sus hijos e hijas, padres, abuelos, tíos, el vecino que llegó con ellos, puede pasar también a acompañarlos a recibir esa medalla de excelencia, y ustedes, padres y abuelos, recibirán la medalla del tutor de excelencia. Así que, María. Bueno, vamos a ver dónde están los estudiantes del Colegio Bautista. Muy bien. Tengo que reconocer algo, Jordi, en esta noche. Ustedes han sido los estudiantes que más emocionados han estado en estas tres noches, así que les queremos felicitar. Y vamos a comenzar a hacer mención de los estudiantes del Colegio Bautista. Comenzamos con Adriana Alejandro López. Abdiel Nieves González. Sebastián Nieves Cruz. Andrea Ortega Mojica. Miguel Ortiz Serrano. Bueno, vamos a dar un brinquecito en lo que son muchos, son 49 estudiantes, así que todavía falta. Por la oficina del señor alcalde en el centro de gobierno para recoger las solicitudes. Así que no se pierda ese famoso campamento de verano 2015. Francisco Ocasio Alcalde.